Quiero mostrarles un reto que me habían propuesto anteriormente. Y seré honesto, nunca había hecho esto con piedras. Lo había visto nada más en videos, en películas, pero es cierto, es real. Pero hay que tener ciertas precauciones. Yo anteriormente lo había hecho con ladrillos o con tablas, pero les voy a mostrar, aquí ya está efectuado. Pero ya verán de qué se trata. Aquí solo se quebró una parte, así que decidí hacerlo otra vez para quebrarla bien. Hay que entender la física que tiene la técnica en sí, analizar el material con el que se está tratando y la forma en que se va a quebrar. En este caso estamos utilizando una piedra sólida de río o también llamada piedra caliza. Pero en sí es la física la que juega un papel importante en ello. En otros videos muestran quebrantamiento de piedra, pero de arenisca, es decir, una piedra que está formada mayormente por arena comprimida o compactada con barro. Entonces tiene una característica arenosa o porosa, lo que le hace más fácil de quebrar o de disolver, como le quieran llamar. Bueno, y aquí ya me había emocionado con estos poderes que había descubierto recientemente, así que traté de hacerlo una vez más y bueno, esto pasó.